La comida tradicional purépecha fue nominada en 2010 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Su preparación a base de elementos naturales y tomando como esencia el maíz, el chile y el frijol es una de las principales características. Sacán es considerado el corazón de la cultura purépecha y los días 17 y 18 de octubre habrá exposición y venta de comida tradicional y más de 40 colores y sabores de atoles. Ello en el marco del concurso artístico del Pueblo Purépecha que tiene lugar en este lugar, a donde acuden más de un millar de artistas de la danza, la música y pireris. En la explanada del Auditorio Cultural, doctor Melchor Díaz Rubio, se instalará esta muestra gastronómica que se organiza en coordinación con la Unidad Regional de Culturas Populares. Habrá atápacos de pipicho, de cerdo, sanducata de nopales, de repollo, con charales, queso con flor de calabaza, silacayotito, queso, haba, entre otras más, así como el tradicional churipo y corundas, mole con arroz, quesadillas con flor de calabaza, tatemado o gorditas de frijol, con sus respectivas tortillas a mano y diversidad de aguas frescas. Por lo que se refiere a los atoles, entre otros, habrá de durazno, changunga, trigo, tamarindo, avena, negro, toquere, jamaica, arroz con leche, zarzamora, leche, piña, pinole, fresa, y Guayaba, entre otros. Con información de redacción, Informa Coazar TV.